Muy buenos días señoras y señores y sean todos muy bienvenidos a Libertad en Serio, esto que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucho amor y también con mucho esfuerzo a través de Radio Zona X. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy día vamos a conversar muchas cosas sumamente interesantes, así que te invito a que compartas la transmisión en tu muro o la compartas también en grupos o donde tú quieras. La idea es hacer muchísimo más grande la comunidad de Libertad en Serio y sé que tú que disfrutas mucho el programa lo vas a agradecer. También te invito a que puedes comentar constantemente en evidentemente los comentarios de la publicación y también decirnos qué es lo que piensas y luego cuando ya tengamos igual el Tribunal Libertario porque volvemos con el Tribunal Libertario, también puedes darnos tus calificaciones. Así que vamos a pasar presentando a las personas que están el día de hoy con nosotros y acá tenemos a Gabriel Fernández, quien es estudiante de Ciencia Política. ¿Cómo estamos? Eh, muy bien, Nico. Muchas gracias por presentarme. Eh, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Cristóbal. Estoy un poquito triste, en realidad. Ayer me tocó ver cómo destruían lo de encapuchado mi universidad, pero estamos saliendo adelante. Acá estamos entonces para denunciarlo también, pues, para sí, informarlo y para denunciarlo, Gabriel. Así que no te preocupes por eso. Vamos a hacer la pega que realmente deberían hacer los medios de comunicación. También estamos con Cristóbal Quintana, quien es emprendedor y estudiante de Ingeniería Civil e Industrial. ¿Cómo estamos? Hoy día sí que te ves bonito, oye. <laughs> Gracias por el piropo, ¿eh? no estaba pauteado tampoco. <laughs> no, no, estaba <laughs> Bueno, buenos días a todos y que tengan una excelente semana. Y comienzo este saludo con ánimos: ánimos para toda la población, porque eh, ver a nuestra a nuestra capital prácticamente en un proceso de destrucción porque no no creo que tenga otra calificación todos los actos de terrorismo que han sucedido este último tiempo eh, ánimo y esperanza frente a todo este conflicto que está sucediendo eh, esas son mis palabras desde lo más profundo de, de mi ser como humano y, y compatriota de ustedes qué bonito ese tipo de mensajes realmente inspiran. Muchas gracias Cristóbal. También estamos con el flamante presidente del Partido de Libertad y de Chile. Él es Álvaro Concha, quien viene a polemizar una vez más otro martes de polémicas. Muchas gracias Nicolás por esa grandiosa bienvenida. Eh, un gran saludo a, a Gabriel, a Cristóbal, que lo tenemos nuevamente acá, y a Fakir y a las personas que nos están viendo nuevamente en Libertad en Serio. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias a Fakir que está en los controles. Entonces vamos a empezar de lleno con el primer tema del programa. Sergio Mico descartó violación sistemática a los derechos humanos en Chile. Abro comillas. Quien diga lo contrario tiene que probarlo, dijo en programa Mesa Central de Canal 13. Si te lo está diciendo el manda más del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir al respecto, Gabriel? A ver, yo creo que esta es una clara muestra más de que a la izquierda no le interesan realmente los derechos humanos. Nadie podría pensar, yo creo que aquí de hecho todos estamos de acuerdo, en que no les importan. Son solo una herramienta política más para poder llegar al poder. Clara muestra de ello es que hace un par de meses teníamos a Carlos Cariola diciendo en CNN o poniendo en duda las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Tenemos a Carmen Hertz, que hace un par de días estuvo en CNN también, diciendo que aquí habían violaciones generalizadas a los derechos humanos, po'. Sí, claramente eso es impensable, por cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Yo creo que lo que la izquierda quiere, y la única razón por la cual eh, enarbolan toda esta bandera de los derechos humanos, es para poder sacar a la gente a la calle. Claramente, aquí en Chile, eh, no hay violaciones generalizadas ni tampoco sistemáticas a los derechos humanos. La razón por la que salen tantas fake news, tantos videos constantemente de carabineros que supuestamente reprimen de manera injustificada a los manifestantes, no es porque hayan jovencitos que están en sus casas queriendo hacer bromas, haciendo, queriendo hacer, hacerse los chistosos. No es por eso, esto claramente es organizado. Porque lo que la izquierda quiere es que tú, quienes que estás en la casa, pienses que hay una violación sistemática a los derechos humanos, una represión injustificada por parte de carabineros para que salga a la calle con más ímpetu, que salga más gente todavía, para que ellos puedan beneficiarse. No hay ninguna otra persona en Chile se vaya a beneficiar más porque tú salgas a la calle que a la izquierda, porque tú no vas a sacar provecho, te lo aseguro. Eso, eso también tiene que ver un poquito con la inseguridad que se van generando en, en estos mismos estados como... Eh, preguerra civil, o podríamos llamarlo de muchas maneras, es, depende de cómo leyera, le, leas el, el contexto, pero pareciera que nos estamos volviendo muchísimo más temerosos, muchísimo más inseguros, y, y hay ciertos sectores de la sociedad, o sea, tampoco hablemos mucho de, de la izquierda, o sea, o hablemos de la política en general, hay muchos sectores que se van aprovechando de eso, ¿no? O sea, eso son también eh, maneras de manipular a las masas. Efectivamente, como lo dijo Gabriel, yo comparto en gran medida lo, las declaraciones que acaba de entregar, eh, el uso político es descarado. Uh -huh. eh, todos sabemos que a la izquierda nunca le ha importado los derechos humanos pero al margen de de, 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 del sector político en particular. También no, no quiero hacer eh, ser prejuicioso y solamente encasillar a un círculo político respecto a, a, a su ferviente creencia en los derechos humanos, porque tenemos claro que también hay sectores de la derecha más radical, por decirlo de alguna manera, que tampoco los respetan. Mm. ya Entonces yo creo que también hay que hacer acento un poco en las palabras que acaba de mencionar Nicolás, pero en el contexto político que estamos ahora es evidente. O sea, en el fondo nosotros nos damos cuenta de que... ¿Qué habría pasado si es que los militares en su momento no habían salido a la calle? Por Uf. decirlo de alguna manera. ¿Habían quemado cuántas estaciones de metro? Al, al menos todas las de La Florida y Puente Alto, casi todas están quemadas, sí. sin contar las que están allá en Pugabuel. Eh, adicionalmente a eso, habían saqueos en, a lo largo del territorio nacional. O sea, no es solamente en Santiago, si todo esto se expandió en un, un par de días. ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen.? que los militares que están acuartelados, por decirlo de alguna manera, durante un largo periodo de tiempo, en el fondo siempre se, hay una crítica a nivel social de que los militares no hacen nada, ¿se han dado cuenta? ¿Ustedes creen que, sí. es que ellos están esperando salir para reprimir gente? Ellos no querían estar afuera. No. En, en muchas oportunidades los entrevistan, ellos no están de acuerdo, o sea, no es que no estaban de acuerdo, es parte de su trabajo, mm. pero no le hace ninguna gracia tener que salir afuera. ¿Por qué? Porque el, el caos para eso están los militares, porque se está. La, la ciudad, al menos, y el país en, en completo, había un caos desatado a nivel generalizado: saqueos por todos lados, incendios a pymes, supermercados, quemas de metro, quemas de micro. Un desastre. Salieron los militares y esto sigue. O sea, los, sí. se terminó el estado de emergencia y esto se mantiene. Entonces, en, eh, tratar de enmarañar un, un discurso de que en Chile se, se violan de forma sistemática los derechos humanos. Porque hubieron muertos efectivamente, y hay gente que puede excederse, evidentemente, nadie puede negar que. No, no podemos meter a todos en el mismo saco y decir los militares son todos unos violadores de derechos humanos, pero tampoco podemos negar que de repente algún militar o algún carabinero se excede Claro. Entonces, hay, estas cuestiones tienen matices, yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Y la gran mayoría de las personas. encuentro es, 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 que acá, algo incluso con. Eh, no es de muy buen gusto hablar sobre los muertos, pero la gran mayoría de las personas fallecidas en estas manifestaciones no fue por represión. Fue porque en gran medida se, se, por asfixia en los mismos incendios, gente que se encontraba saqueando. Entonces, eh, por dado el contexto de polarización que, que está, digamos, de, 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 de caos que ha constatado Chile durante esta semana, evidentemente estas situaciones van a pasar. Y tratar de sacar un provecho político de que básicamente Piñera es lo mismo que Pinochet me parece una ridiculez. Eh, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Sergio Mico, que pese a que te ha tenido un desempeño bastante deplorable, por decirlo de alguna manera, durante las últimas semanas en esta situación, eh, primero eh, sacó a relucir el tema del centro de, to de tortura que penetró a nivel social, eh, la esfera pública, todos comentando algo que fue falso. El, el director de la PI le pegó una, fara, una parada de carro enorme uh -huh. y, y luego y luego el tema también de, de, de este funcionario del NIDH que, que salió prácticamente como si fuera un herido de guerra y después no tenía ni nada. O sea, ahí ahí claramente hay muchos indicios de que hay un montaje. ¿Ya? Pero en estas declaraciones comparto con él su apreciación, ya que como, como decía anteriormente, la izquierda está tratando de, 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 de básicamente mostrar a la ciudadanía que estamos viviendo en una dictadura, lo que es ridículo. Eh, eh, lanzó unas declaraciones que son muy acertadas en el fondo para que haya una violación sistemática de los derechos humanos. Tendría que haber un básicamente un organismo dedicado para Una eso. De de estado. Justamente eh, un organismo algo, de inteligencia. Algo orquestado. Entonces, estas cuestiones son cosas, casos puntuales eh, que, que se dan básicamente por el contexto que se encuentra el país nomás. Entonces, y, y por otro lado, también hay que aprovechar de. Disculpen que me exceda mucho en, en el tema, pero han pasado muchas cosas al respecto. Eh, otra vez. Eh, Beatriz Sánchez, primero viralizó esta mentira, noticia falsa del centro de tortura y ahora, no, es que el, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo, lo dijo, está en su cuenta de Twitter, ¿eh? Eh, dijo que se violaban sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Claro. Y lo entrevistaron y él mismo lo negó, entonces, ojo con esta gente. Ella es una periodista totalmente responsable, como han sido todos los periodistas durante esta semana. No, impresionante lo, lo que se ve eh, en las calles. Saben que yo me acuerdo. Eh, eran como las 3 de la mañana, si no me equivoco, era, era el, el sábado, cuando después de que habían quemado el edificio de Enel. Me acuerdo haber visto primero a Carla Rubilar en, 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 en Conexión Nacional con todos lo, lo, los medios de comunicación, después al ministro Chadwick y luego al ministro de Defensa Alberto Espina. Y Alberto Espina en, esa, en, en, esa, en ese punto de prensa dijo que si no hubiese sido porque salieron los militares a la calle. Y porque también estuvieron estuvieron las fuerzas eh, de, de carabineros también en la calle. Apoyando. Se hubiesen quemado, y escuchen esto, se hubiesen quemado lugares donde se van a, a arreglar los, los, los vagones del metro. Centros, no, no sé cómo se llaman específicamente, esto, esto son, son como centros mecánicos donde van a, claro, donde claro. Van a arreglar los, los, los vagones del metro. Y yo, yo me acuerdo que escuché eso y yo pensé... ¿Cómo diablos saben dónde se arreglan los vagones del metro? Claro, es que ese. O sea, eso... Imagínate lo que hubiera pasado si no hubiesen estado los, los militares en la calle. O sea, no tendríamos vagones, no tendríamos absolutamente nada. Ahí con ese tema tú reabres la hipótesis, que no siquiera era una hipótesis, es una realidad. Evidentemente esta cuestión era algo planificado, si se mm. quemaron 7 metros en el mismo tiempo, al mismo tiempo. No, casi 20 incluso. Claro. Eh, el mismo, el viernes 18 de octubre. Pero creo que hay una diferencia entre de 10 minutos, que en lo, ya, en, lo, pero... en lo que están ahí en, en la Florida, entre. por de Cuña Maquena. Que son el metro de la línea 4. Uh -huh. Estos son metros que se quemaron en un, en un tiempo, en un, como 10 minutos, creo, siete metros al mismo tiempo. Uh -huh. Para quemar un metro necesita. Bueno, esto lo hemos dicho ya, pero pero eh, vale la pena reiterarlo, dado la, los comentarios de Nicolás. O sea, tú necesitas un, 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 un acelerante especial claro que nos sí. lo venden dentro del mercado chileno. para eso, quemar eso lo metro. dijo Ricardo Lago, ¿ah? ¿eh? Como claro, expresidente claro. dijo que él había escuchado dentro de sus círculos de poder, obviamente, que eh, los expansores que se utilizaron para poder quemar las estaciones de metro eran expansores que no están en Chile, que no se venden en Chile. Y ojo, <laughs> también hay que tener inteligencia para también saber atacar los puntos débiles de esta ah, misma sí, estación. A, a lo que va Nicolás justamente, sí. porque pretendían quemar donde se reparan los metros, los vagones de metro. Entonces, en Centro de revisión técnica eso es claro, entonces evidentemente hay una, hay una hay una estrategia, hay coordinación previa para esto. Entonces, si no hubiesen sacado a los militares, como dice Nicolás, si no hubiesen salido digamos carabineros en el fondo a resguardar la seguridad pública, si para eso están. O sea, entonces no. Los pasos les pagan, ese es el tema. ¿Oye, pero ¿qué, ¿qué pretende la gente que, que en el fondo está criticando que los militares hayan salido a la calle o los carabineros en el fondo estén viendo las manifestaciones que destrocen todo? Ayer, con carabineros en las calles, volvieron a quemar el Hotel, el, 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 el hotel Príncipe de Asturias, creo que se llama. Sí. De, y quemaron otro hotel y quemaron otro hotel eh, quemaron una, un edificio en Concepción eh, saquearon el Mall Marín Arauco eh, apedrearon a, una, a un furgón escolar con niños adelante uh, adentro las de la de la bomba bombas molotov de las carabineras las bombas molotov de las carabineras sí viral, sí. eh, y, y con y con, bueno, destruyeron la universidad católica y destruyeron la universidad católica de la casa central y sí. con carabineros en las calles y la dotación policial sí, yo pues. esta mañana eh, a través de mi medio digital me puse a hacer alguna nota para hacer una revisión de, de todo lo que ha pasado, lo que pasó este fin de semana, porque jueves y, y viernes estuvo tra relativamente tranquilo. Uh. Solamente lo que pasó el fin de semana y el día lunes fue un desastre. Y, y, y ahí eh, no es solamente la capital, sí, si fue en todo Chile, en, uh. eh, en, en Valdivia, o en Temuco, disculpen, había un, un grupo de carabineros, que era un grupo reducido de alrededor de siete carabineros dentro de, de esta la cuca, creo que le dicen. Eh, eh, pero totalmente sobrepasado, así unos terrones de piedra gigantes y son y, y otro punto que el otro día estaba conversando también con una persona de un familiar de Punta Arena me comentaba que ella desde, por, por su posición donde vive podía ver cómo se organizaban desde temprano eh, estos grupos vandálicos y me comentaba bueno, qué no, sector no, vive eh, no sé es que sector, nah, bueno. no, nunca he ido para allá la verdad pero me comentaba que vive muy cerca del centro Ah, que eh, llegaban vehículos porque cómo aparecen ruedas neumáticos en el centro de la ciudad cómo aparecen eh, eh, camas claro ¿de dónde salen turrones de piedra? ¿Tú, si tú vas al centro o vaya a la alameda o vaya a la plaza de armas ¿contraes piedra ¿de dónde salen esos torroscones de piedras yo doy fe que Punta Arenas es una ciudad muy limpia así que en las calles no vas a encontrar nada entonces ella misma me comentaba de que llegaban vehículos y y camionetas y sacaban, o sea, es totalmente organizado estos grupos vandálicos, no es una cuestión espontánea como la gente lo cree, entonces hay que tener ojo en eso. No, qué, tre qué, qué, qué tremendo y qué terrible. O sea, ¿se imaginan si estuviésemos en un país que realmente viola sistemáticamente los derechos humanos? Es que esos países justamente donde ocurren esas cosas, no, es que ahí no, no, no son violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Rusia, no, es que los movimientos de colectivo feministas reprimidos, no, no es violación de los derechos humanos. O sea, están. En Hablando con una... No sé si será broma la, las cosas que dicen, porque es como decir, no, es que en, en, en Venezuela no se vulneran los derechos humanos. O sea, perdón, este tipo de movilizaciones en Venezuela, si no es del sector ideológico de, de, del dictador Maduro, no, no salen a la calle, no alcanzan ni siquiera a organizarse, nada. Porque de hecho ahí sí que existe inteligencia para ver este tipo de cosas. Aparte, yo me estoy mordiendo demasiado la lengua con hablando respecto al Instituto Nacional de Derecho Humano y además de, la, de las situaciones que ocurren en Chile. ¿Por qué? Porque cada muerte, y es demasiado lamentable que diga esto, cada muerte se lo toman como una oportunidad política para crear un discurso de, de odio y es, de destrucción. Es de, de, es de, una, de, de una inhumanidad tremenda Gente Miserable. Miserable, miserable ah, totalmente. Es realmente terrible. Es repulsivo escuchar a personas que. No, es que eh, mataron a uno de nuestros compañeros de lucha, entonces ahora tenemos que destruirlo todo. O sea, ¿de qué, de qué lógica bueno, humana me están hablando? mataron a uno de ellos, de hecho, al tiro empezó a salir en todas las noticias. Evidentemente aquí había un juego político por medio. Se estaban aprovechando de que uno de sus propios compañeros fuera baleado o no baleado. O sea, que le llegaron balines. Sí, balines. Eh, se están aprovechando del mismo dolor de uno de sus compañeros. O sea, no tienen ningún límite estas personas. No, no. Es que como es, era como conversábamos antes de salir al aire, o sea... Es, es, es eh, no sé, lamentable decirlo, pero es como si, si en este momento viviéramos como con muchas tribus a, a, a nuestro alrededor y, y lamentablemente estas personas que salen a la calle son otra, son otra tribu. O sea, son gente que tiene su mismo, su, su, un lenguaje propio, códigos propios, tienen nociones de lo que es bueno o lo malo de manera propia y para ellos luchar con violencia, quemando gente o quemando instituciones que a ellos mismos les hacen sentido y que les hacen bien. Está dentro de sus mismos códigos Y es gente con la que uno no puede razonar, lamentablemente O sea, en Chile ya los puentes de diálogo Como lo dice el, el gobierno Ya se quebraron totalmente, se dinamitaron Y es porque esta gente la dinamitó Pero ojo, no le restemos importancia A lo que ha hecho constantemente La clase política en nuestro país Pero eso no significa tampoco que tengamos que dinamitar Puentes desde, entre comillas El movimiento popular o el movimiento social Para demostrar nuestro descontento O sea, ahí uno se da cuenta que realmente Nuestra democracia está en crisis, viejo Efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con el punto que acaba de mencionar Nicolás ¿cuál es lo qué es lo que buscan estas personas? Eh, en primera instancia estas instituciones como carabineros militares están totalmente satanizadas en Chile Sí. están totalmente satanizadas y, 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 oye pero yo estoy conversada con, con debatía en realidad es, la, la racionalidad en Chile se perdió ¿eh? en gran medida ¿eh? con gente que yo consideraba racional dentro de mi círculo de conocidos, ya que son miserables para mí no son amigos ahora <laughs> <laughs> lo digo claramente no no no, no no puedo, no puedo tener en mi círculo de amigos gente que justifique la violencia de esa manera. O sea, en el fondo, lo que yo mencionaba anteriormente, hay matices. Eh, no porque un militar se excedió con una persona en algún momento, eh, eh, sí, fíjate, todos que seas, los militares son así. Esas cuestiones tienen que ser sumariados y hay que investigarlo. Sí, igual que carga dinero, lo mismo. Sí. O sea, todas estas instituciones tienen que estar sujetas a sumario en caso de que hayan exceso. Nadie está negando eso. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que vemos? Estos dos organismos totalmente satanizados, sobrepasados a nivel poblacional, mm. a nivel, a nivel de, del caos civil que existe actualmente, totalmente sobrepasados, y además con un discurso en los medios que es totalmente eh, hegemónico desde el punto de vista de que todos en la misma dirección, eh, satanizando al carabineros, sataniz eh, hablando de, de básicamente de las violaciones de a los derechos humanos en, que existen en Chile, o sistemáticos como, como lo mencionó Beatriz Sánchez y carmen eh, Hertz. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que inducen en la población? ¿Y qué es lo que inducen en carabineros o en militares? En algún momento ellos van a, van a bajar la asta y van a decir, ¿saben que yo no salgo a ninguna parte? Es que es, ese es el miedo más grande que yo tengo, viejo. Porque yo, y oye, empezando yo, yo fuera por cara, Fue un carabinero, que salgo a la calle, nos queman, los queman, no, no respetan si son mujeres, nada. Los patean, claro. los golpean. Vi unos videos donde había dos carabineros en una turba, como decían, delincuentes. Sí, le sacaron la cresta. Les, les pegaron Horrible. hasta que se cansaron. Entonces, oye, si tú soy carabinero, digo, ¿sabes qué? Ahí está mi, mi, mi gorro o sea, De hecho los están instando a que renuncien. Hay, hay muchos sí. rayados incluso onda Paco renuncia, evade al Paco. Yo, yo como te decía, he conversado esto justamente con círculo de de, de ex amigos. <laughs> y me dice, "No, es que todos los Paco y ligo, todos los Pacos y todos los milicos son una basura." Oye le digo, yo si tú tenías un familiar y que quiere ser militar, también pasa a ser una basura solamente por ponerse un mm. uniforme?" Yo personalmente no nunca me he sentido cercano, nunca me gustó el tema militar, mm. tenía amigos que querían postular a la marina, yo no, nunca me gustó la verdad. Pero son personas igual, ¿cachai? O sea, dos días de frente, ellos, ellos no están ahí porque quieren, como lo que decía anteriormente, están obligados, lamentablemente en su profesión. Y ellos no salen a la calle con la intención de reprimir, de golpear, ojalá no tener que interactuar ojalá que la gente vaya y se manifieste pacíficamente esa es otra cosa claro. también, los medios es, es, es lo, en gran medida son los medios que manipulan oye, es, es increíble ver eh, noticias de ADN Chile por ejemplo, o el Publimetro que Publimetro ya está en nivel gamba en, en ese extremo, ¿En serio, ¿Sí? veanlo sí, sí. vean <laughs> lo, lo, los titulares O sea, yo no soy nada, una alpargata al lado de esto me, medio serio, ¿ah? medio serio eh, en el fondo eh, cinco manifestantes detenidos tras quema a, a edificio en Parcha Pacífica o sea, eh, eh, puertas del metro va vaquedano totalmente destruidas en marcha pacífica. Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Qué se quemaron de manera hablando. espontánea. Ni de derecha ni de izquierda. Estuvieron estudiaron cinco años para poner destrozos a nivel de toda la ciudad, pero en una pero marcha eso, pacífica. Eso no fue así desde el principio. Esto empezó a ocurrir cuando la gente empezó a decir que los, los medios mienten, que la tele miente, se formó el hashtag, y también la gente aparecía en la tele diciendo que los periodistas todos mentían Y se cagaron de miedo y empezaron a Claro, poner en todos los titulares Cada vez que eh, hablaban de cualquier Tipo de destrozo en la tele Y acompañado con, no, pero esto fue una marcha pacífica Esto no tiene que... Eh, de, eh, de, no, no se nos tiene que olvidar que en el fondo la, las protestas son válidas, ¿entendí? O sea... Claro, es que yo también, mira, en el fondo yo creo que hay una insistencia en ese sentido porque también ahí sería generalizar, que es vuelvo al punto anterior, tampoco podemos generalizar a todo porque la marcha de 1.200.000 personas que marcharon por la Alamea, en gran medida la gente fue en un entorno pacífico, fueron familias. El problema es que en gran medida esa misma gente justifica los destrozos después esa misma gente si tú ahora tomas cualquier encuesta esa misma gente o en gran medida los que apoyan también el, el movimiento social porque los que se están dando cuenta que ahora el caos que azota la ciudad que que azota Chile fue en base a justificar por ejemplo lo que pasó con el, con la evasión fue justificar también que ocurrieran otros tipos de destrozos más tarde entonces, si tú justificas algo tan pequeño, terminan los grupos más radicales. Dice, bueno, si a nivel social el 59% de las personas están justificando la evasión y los saqueos, vamos entonces. Es que se sienten, se, se sienten respaldados, se sienten respaldados esa violencia. los medios. Entonces, yo creo que acá tiene que haber una condena. La responsabilidad también de, lo, de las periodistas. No sé si alguno de ustedes acá vio una entrevista a Patricio Navia con. con sí, porque ¿sí? Buena Muy buena entrevista. Buena entrevista ¿eh? Yo creo que fue una parada de carro de principio a fin, en el punto de sí. vista de que. Todo el panel, eso es lo que están haciendo los medios. Llama a las personas a, a, a poner ojo eh, en los panelistas de estos matinales, porque, como dije, lo traí en un tweet hace hace ya dos, dos semanas, siendo gobernados por, por panelistas de mi matinales y actores chantas. Fíjense bien que, en el fondo, nos están informando. Están dando su. Es, 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 y, 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 y también tiene una responsabilidad a la gente acá. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo toman posición de inmediato. Claro. Toman posición de inmediato. Y acá también hay un problema de la población, porque en gran medida al periodismo se le exigía decir las cosas como son. Pero decir las cosas como son no significa tomar posición política por algo. Mm. Y entonces, ustedes ven todos los medios planteando cosas que a nivel público no son inexistentes. O sea, yo no veo a toda la gente, no estoy total no, no creo que toda la gente quiera una asamblea constituyente. No creo que toda la gente esté haciendo una crítica al sistema al sistema económico. Porque no es así efectivamente. Hay malestar ciudadano, hay cosas que le molesta a la gente, como el TAC hay cosas que molestan como las pensiones. Hay que eso como molestan que también que son como los organismos públicos de salud, por ejemplo. ¿Cómo funciona la salud pública? ¿Cómo funciona el Peso, civil? O sea, hay un malestar razón. a nivel general. porque sale cara la benzina? ¿Y eso tiene que ver necesariamente con el modelo? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero estoy seguro que si le preguntan a la mayor mayoría de la población si quieren vivir en un modelo capitalista o un modelo socialista, no se van a ir por el modelo socialista. Porque acá en Chile ya vivimos la experiencia. La gente no es tan tonta como los periodistas creen. Sí, sí, sí. Ellos son más tontos que la gente. Sí. Y ellos en el fondo están asumiendo que el movimiento social está pidiendo cosas que ellos quieren reivindicar o hacer activismo político por eso fue muy notable la parada de carros de, 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 de otra cosa pero bueno, horas horas esta esta semana yo de verdad y lo dije la, la la radio anterior el, el, el capítulo anterior eh, apago la tele en realidad porque de verdad que sí, me molesta sí, no, ver gente vota. que habla con tanta propiedad con cosas que no saben y todos estos periodistas hablando desde, desde, desde su conciencia social, en contra de la desigualdad, yeah, fue para el patonavia. ¿Cuál es uno de los, como le dijo el patonaya, oye si hay uno, cuál es uno de los, digamos, industrias más desiguales en Chile? es la, la televisión es la sí, televisión pues. oye si si digamos los que eh, prediquemos con el ejemplo hay un dicho muy vulgar al respecto pero prediquemos con el ejemplo pues, hombre o sea por eso yo siempre nunca y, y allí yo creo que hay que recordar las palabras del chino río yo no me subo al carro de la desigualdad porque hay que ser muy cara raja Totalmente sí, de acuerdo. Por no, sí. algo fue el número uno. <laughs> no, aguante el chino. No, y uno cuando va afuera, y uno pregunta que conocen de Chile, siempre dicen el chino Río. Así que aguante el chino. El, el último bastión del sentido común en este país. <laughs> Hasta eso hemos llegado. Ojo, ojo, <laughs> ojo con algo, porque al final también estos mismos panelistas, periodistas, eh, veamos en qué terminan. Tenemos el ejemplo de Beatriz Sánchez al final de dar discursos eh, humanistas, como aquí estoy con el pueblo, en qué terminan. Guillermo, periodista, Beatriz Sánchez, periodista. O sea, noten también el aprovechamiento político y autocampaña que se realizan estos mismos periodistas. Lo como que le dijo Patricio Navia a Martín Cárcamo, bueno, le dijo: aquí las pensiones no van a subir a 500 mil pesos porque, por Beatriz, justamente por arte de magia, aunque eh, tú seas presidente, Beatriz Sánchez sea presidente, sí. aunque venga el Papa a ser presidente, no van a subir porque en realidad no es posible. O sea, ¿en qué lógica? ¿En qué lógica? Oye, ahora que le estamos echando la culpa a, a las personas. <laughs> no, no. Hay que. Es que hay que decirlo, hay que hacerse responsable de lo que uno dice y también llamarle la atención a quien se lo merece. Y no sé si ustedes han dado cuenta que últimamente, por ejemplo, en la industria del cine, la gente como que ya, sale una película X, y la gente tiende a enojarse si la película no muestra lo que ellos quieren. Mm. Está pasando exactamente lo mismo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tú, tú dijiste algo muy cierto, Gabriel, también me, me percaté de eso. Los medios de comunicación como que al principio ya como que estaban cubriendo, estaban informando y como que la gente empezó con estos mismas pataletas de cabro chico que pasa con las películas, como que empezó a exigirles a que tenían que mostrar una manera de ver las cosas sí. según lo que ellos dicen, que son al final los manifestantes que están en la calle y empezaron a agredir a los periodistas, empezaron a golpearlos empezaron a tratarlos mal, en los mismos despachos me acuerdo haber visto varias veces mm. apaga la tele, la tele miente y sí. la cuestión. Bueno, bueno, y al margen de eso sigue pasando igual ¿eh? Claro, el tema es que sigue pasando igual pero la gente pareciera como que como que quiere ver eso que, es, que, que están mintiendo los medios de comunicación y los están obligando a mentir y los medios sí. de comunicación como tienen una agenda totalmente propia, entonces dejan la objetividad totalmente de lado y empiezan a, a, tal como dijiste tú, a tomar posición. O sea, de, tenemos que hacernos una autocrítica también como personas. O sea, ¿queremos que nos entreguen el fruto del trabajo que ellos quieren entregarnos? ¿O queremos ver solamente lo que queremos ver nosotros como cabritos chicos que hacen pataletas y la mamá no les da lo que quiere? No sé, yo creo que deberíamos empezar a madurar un poquito más como sociedad. Este mismo efecto, Nico, que tú acabas de mencionar con los medios de comunicación, eh, es lo mismo que está pasando ahora con el Instituto Nacional de Derecho Humano. O sea, como no le gustó las declaraciones de Mico... Exacto. Ahora no, es que hay que echarlo porque nos está diciendo lo que nosotros queremos oír. Exacto. O sea, de qué madurez estamos hablando, de qué consecuencias estamos hablando, te lo están diciendo. Te lo están diciendo y tú dices, no, es que quiero que me mientan. Quiero, sí. quiero, hacer, quiero seguir sintiéndome bien con lo que pienso yo, pero obligándote a decirlo. O sea, claro, claro, quiero ver violaciones sistemáticas a los derechos humanos en sus noticiarios. Y si no, ustedes mienten. Exactamente. O sea, es, básicamente esa es la parada como no, que, es que están algunas personas y es, ahora. Y lo más ridículo de toda esta situación, que en el fondo el, el periodista puede hacer al, el, el o el rol de, de los medios, pueden hacer, pero al pie de la letra lo que la calle le pide, pero la calle igual lo insulte y los patea en la sí, calle. Sí, siempre va a ser así. No, y hay más presión y Pucha, sigue saliendo más todavía. Exacto, y finalmente termina siendo un círculo vicioso en el fondo. Esta es una cuestión que no termina. Quiero leer un comentario de, 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 del coordinador de, del Partido Libertario. Uy, qué grande ese partido, chico. <laughs> <laughs> en, en Temuco, el Patricio Sánchez. dasco con la tele. Todos que la desigualdad y que el Estado debe dar todo. Y siempre generosidad con el bolsillo ajeno. Que eso es lo que se está hablando. A ver. Incluso sí, pues hacer el punto de que nosotros no es no, que no queramos que la tele muestre tampoco una, una realidad concreta, sino que queremos que muestre la realidad en sí misma, Exacto. Claro. eso eh, es lo que estamos pidiendo imagínate hubiera existieran actualmente los panelistas o toda la televisión estuviera, en, en el fondo fuera responsable uh -huh. y me invitara a personas en el fondo que, que, que sepan de lo que van a hablar, porque no podemos tener a, un, a, un, a, un, a, un, a Sergio Lago o a Martín Carcamo haciendo análisis, análisis politológico porque dan vergüenza ajena. claro Y cuando y si y tuviéramos a puras personas que saben cómo fue el Pato Navia, ¿qué pasaría en los medios? Estarían totalmente incómodos en el fondo porque la gente que actualmente, y lo digo con, sin, sin, sin ningún tapujol, en gran medida la gente que llena los materiales son gente ignorante, no saben de lo que están hablando. Y eso es lo que se critica principalmente. Aparte que tomen posición, es que hablan cosas con una propiedad tremenda, cosas que no manejan y cuestiones totalmente básicas, cosas... Y, y promulgan noticias falsas también, promulgan información que desconocen, entonces van generando a la gente, les van generando un sentimiento de indignación. Si todo esto que pasó tiene una culpabilidad a los medios muy importante. Sí. Dale, Nicolás, Oye, no, eh, recordemos por favor que ahora se está paseando por todos los canales Besi Gallardo. Por favor, recordemos esa cuestión. Y uno se pregunta, ¿cómo diablos llegó esa persona a la tele? Siendo que... Punto uno, no tiene ni siquiera las credenciales, o sea, ni siquiera tiene una carrera política como para decir, sabes que yo conozco lo que está pasando acá. Y punto dos, es un influencer de Twitter. O sea, de verdad no, nos están llevando a los matinales influencers de Twitter para que opinen de lo que está pasando en Chile. Pero si yo escuchaba, ¿Pero más? qué es eso? He escuchado más veces al Álvaro Gómez y al Martín Cárcamo hablando sobre economía que el propio ministro de Hacienda. Oye, yo, cita quiero citar, yo quiero citar en eso a, a Rothbard, que dice: No es un crimen ser un ignorante en ciencia económica que es, después de todo, una disciplina especializada, además de considerada por la mayor parte de la gente como una ciencia lamentable. Pero sí, es totalmente irresponsable tener una opinión radical y vociferante en temas económicos mientras que se está en ese estado de ignorancia. O sea, que esto es sí, lo que es, estamos viendo ahora. Es justamente lo que estamos viendo. Esta frase yo de, de vez en cuando la comparto porque yo creo que deberíamos tenerla fijada deberíamos salir a pegarlas por todas las calles esa frase en realidad sí. pero no que lo que pasa es que a, a pesar de eso eh, eh, viene viene digamos al justamente a lo que al al del asunto que estamos hablando esta frase pero eh, a nivel cultural y a nivel social estamos en un nivel crítico eh, de irracionalidad que, con, que, que tú le demuestras a la gente con base y con hechos de que están hablando tonteras de que están de que le están mintiendo de que están repitiendo cosas que no son así eh, no, no no la gente no entiende están en, eh, Chile actualmente está en un letargo social cultural y en el fondo que está justamente eh, en, un, en, en, el, en el sentido que, que mencionaba Nicolás o sea están solamente escuchando lo que quieren escuchar sí. y y, y totalmente a no escuchar opiniones disidentes entonces quieren des, la gente está esperando que le digan cosas mágicas soluciones y recetas mágicas entonces ahí aplauden ahí ahí surge la betsy gallardo ahí surge lo Stingo, por ejemplo qué otro abogado nivel quimioterapia full fase culminar qué ha hecho él en la política para hacer análisis politológico o sea dios de verdad que da da mucha rabia ese tema porque a mí, a mí me da rabia y me da pena ah, me puse mm. progre <laughs> no, no de verdad es Estoy que violenta. es que a ver a ver ya si si antes se supone que escuchábamos a los curas ahora estamos escuchando a los periodistas y queremos sí. que los periodistas sean los presidentes de Chile ¿De escuchar a quién a los actores Sí, porque porque no vamos, en razón, de, ¿no? vamos en declive, o sea, sí. claramente vamos en declive. No sé, díganme ustedes, yo creo que vamos en una decadencia, pero impresionante. Y si no la paramos, nosotros no la va a parar absolutamente nadie. Es que no, no quieren invitar a gente preparado que sabe del asunto, ¿por qué? Porque los dejan vergüenza. Sí. como pasó, ¿cómo ¿Cómo pasó, pasó con, con, con el pato Navia? Navia Entonces la tele está cómoda en esa situación invitando a Puros. Payasos que repiten lo que la gente quiere que, que claro, repita. tienen discurso, pero sin fondo. Ganando sus 20 milloncitos ahí en el bolsillo, sí, los cabritos claro, que están o, en o los sea, la gente debería despertar felices. de ese letargo, en el fondo, darse cuenta que la gente, que, que, que los panelistas que están ahí en la televisión eh, diciendo palabras, eh, frases cómodas, que en el fondo todo lo políticamente correcto, totalmente de palabras para la calucha. Y, y, y ellos en el fondo no están predicando con el ejemplo y tampoco están mostrando ningún dato fehaciente de lo que están, están eh, tratando de, de incentivar o, o de, de básicamente cambiar políticas públicas sin ningún respaldo detrás. Entonces hay que tener seriedad con este tipo de cosas porque ¿por qué nosotros ponemos tanto énfasis? No es porque haya necesariamente un malestar contra ellos, porque y lo hay, porque da rabia ver gente repitiendo tantas cosas que no saben en la tele. Lo que más molesta de fondo es que todo eso que se está promoviendo va a terminar siendo en perjuicio para la gente sí, que menos tiene. Justamente. O sea, eso se eso es muy dañino. Cambio. O sea, el en el fondo están generando un daño mayor a la población. O sea, con todo lo que ha pasado, ¿ustedes creen que la gente más pobre o la gente de clase media ha salido favorecida? ¿O va a salir favorecida? Para nada, todo lo contrario. Esto. Ni siquiera hemos visto, ha pasado tan poco tiempo, ni siquiera hemos visto los efectos que va a tener esto en la inversión. No, si ya está primero poco. tenemos que esperar a que termine no sabemos cuándo va a terminar toda esta tontera que está pasando y de ahí se viene lo bueno y, y, la, y, y otra cosa no, no, eh, al, al, acabo de hablar de inversión y me van a decir, nos va a faltar el que va a decir ay este compadre preocupado la economía oye, por Pero esta situación es. no estoy hablando de los números, estoy hablando directamente de que mañana gente pueda salir adelante y tenga trabajo va a haber un desempleo muy grande eh, voy a citar acá unas palabras de aprovechando un poco, voy a dar una primicia, ah, me, he ya, cuenta, ya, perfecto, yeah. me he dado cuenta me he dado cuenta que así. en redes sociales eh, se han viralizado hartos eh, videos de de un ex candidato presidencial Ah, ya. Estamos hablando ya. de Franco Parisi, ¿cierto? Sí. Eh, bueno, ya. yo... ¿Qué pasó con Franco Parisi? A ver, ya. ¿Vamos a hacer la campaña o no? Estamos en, vera, no está, estamos en veredas políticas distintas que en ese momento. No sé si tan distintas, la verdad, porque Franco Parisi era un candidato bastante volátil, por decirlo de alguna manera. Era como que recogía... Y ese era su discurso, ¿ah? ¿eh? Nicolás, Bien. tuvo igual participaste en su campaña. Bien. Era las cosas buenas de la derecha y las cosas buenas de la izquierda. Yo creo que se equivocó, porque en la izquierda no hay cosas buenas. <risa> <risa> ya, pero, pero en el fondo a lo que voy es que... Eh, se empezó a compartir bastante, bastantes videos de él, de su candidatura que, que le hacen sentido a la gente en el fondo yo, yo creo que en parte tiene razón eh, en muchas cosas que decía eh, eh, le comentamos porque lo quisimos invitar a la radio, eh, él vive en Estados Unidos tengo entendido, y me, com me comentó de que está fuera de la política que de figurar públicamente solamente fue focalizado en mi familia y actividades eh, me, me agradece la invitación también y lo último dice se vienen dificultades en lo económico una persona que está fuera del país, que no podríamos decir que necesariamente pertenece al sector político nuestro, lo está diciendo. Y no es tonto. O sea, Parisi eh, Parisi eh, tiene, tiene su, su conocimiento en ese tema. Es la misma gente que está con... ¿por qué, ¿Por qué pongo el ejemplo de las palabras de Franco Parisi y por qué lo comento? Porque la misma gente que en el fondo apoya el movimiento social es que está enarbolando en, en parte su candidatura que está que no va, no va, pero en el fondo yo lo he visto a la misma gente que está con el renuncia Piñera apoyando, video, subiendo, compartiendo videos de París y bueno, video, París se está diciendo que lo que se viene es, es feo sí. a nivel económico y no a nivel económico sino en el, en el impacto, de lo, o sea, a nivel económico en el impacto del bolsillo de las personas que menos tienen en el país, porque ya ya saben de bastantes despidos a nivel sí. pyme, eh, en, lo, en las pymes principalmente. Entonces hay muchas pymes que van a quebrar también, sí, lo, lo decía el presidente de la pyme no pueden pagar sueldos, no pueden pagar impuestos. En ese sentido creo que el ministro de Hacienda sí ha hecho un trabajo de postergar el pago de eso, pero si la situación no se recupera, muchas empresas van a quebrar, mucha gente va a quedar sin trabajo y ahí voy a lo que decía el Nicolás, ahí los va a tener en la calle nuevamente, lo que decía el Nicolás en la radio. Ahí de los va a tener en la calle nuevamente y el gobierno va a darles de nuevo ofertones y después los vas a ver de nuevo en la calle y de nuevo en la calle no y sé. esta cuestión no va a terminar si alguien no se pone los pantalones. Es que ojo con el discurso también que muchos tienen de que no es que tienes que participar de la causa porque lo estamos haciendo por ti, que importa tu trabajo si total después vas a tener los beneficios de, de, de esta causa, o sea, de qué estamos hablando. ¿Qué pasa si la causa al final no llega a ningún, digamos, puerto? puerto? ¿Qué va a pasar? ¿A cuántas personas estás dejando con ese discurso sin trabajo? ¿A cuántas personas estás dejando destruyendo supermercados sin trabajo? ¿A cuántas personas estás dejando también sin oportunidad de trabajos al dañar el país de esta manera? Estás destruyendo el trabajo futuro y las oportunidades laborales de mucha gente. O sea, hacer ese tipo de llamados es atentar con tu, contra tu propio pueblo. No es estar con tu pueblo, es atentar en contra de tu pueblo porque el, el dinero no se genera en los árboles y el poder adquisitivo no es una obra eh, mágica. Y los derechos sociales se pagan con impuestos que salen de su bolsillo, caballero y señora. Y aparte, el, el discurso de solidaridad de todos estos medios de comunicación, a mí la, la verdad me parece... Eh, Abominante, ¿por qué? Porque no, claro, ahora todos somos solidarios, no, es que el Estado tiene que brindar todo esto. O sea, perdón, el Estado es un recaudador, el Estado no genera riqueza, el Estado no produce bien y servicio, el Estado subsidia eso, pero primero tiene que recaudarlo. Y al recaudarlo, ¿qué está haciendo? Está sacándote de tu bolsillo el dinero, el cual te, tú te ganas dignamente, porque el trabajo es digno. El trabajo, señores, es digno. Ya, cambiemos, cambiemos de tema sí. entonces. Vámonos bueno. a algo más, más simpático. Sí. No, no va a ser simpático lo que vamos a conversar <laughs> ahora. No, pero primero voy a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí de los amigos que nos están escribiendo, porque nos han estado escribiendo muchísimo hoy día. De hecho, es como una constante en los últimos programas, como que realmente hay mucha gente que realmente quiere participar y quiere hacerse, quiere hacerse notar, ya que ve tantas personas en la calle haciéndose notar de la manera más desprolija posible. Parece que hay personas que todavía te usan un poquito su cabeza y saben que no tienen que hacer daño para entregar sus opiniones. Un saludo a Constanza rebasa mi hermana un saludo para ella que nos dice saludos chicos francisco castro la torre un saludo a pancho aguante cabro nos dice dice el mismo francisco ahora justifica la agresión a las dos carabineras de ayer diciendo que era un montaje la mentira sí. como la nueva verdad sí de de hecho eh, como que al mismo tiempo, chuta, qué extraño, al mismo tiempo empezaron a tuitear, porque yo lo sé, porque les tengo puestas las, las notificaciones a todos los políticos de este país, al mismo tiempo salieron todos los políticos de izquierda del Frente Amplio a darle su apoyo a, a las carabineras que fueron sí. quemadas, después de que hecho. ellos mismos incitan a que esas personas salgan a quemar personas en la calle. Pero bueno, así es la política. Enrique Camaño Medina nos dice... Pareciera que ciertos grupos nos quieren llevar a la época jacobina en la Francia revolucionaria. Buen análisis, muchachos. Saludos desde Temuco. Saludos desde Temuco, amigo. Saludos, Christopher Diego. Vega también agrega a la lista de víctimas personas que ni siquiera murieron en las manifestaciones. También, toda la razón. Esa cuestión de la memoria y la cuestión es, es un arma muy utilizada por la por el mismo sector. Un saludo también a Patricio Sánchez, que ya conversamos contigo. Grande Carlos mando. Andrés dice, lindos. Ya, gracias. <laughs> <laughs> Nacira Virzuela también te dice a ti, man, te manda saludos. Dice, grande Gabriel. <laughs> Gracias. Israel Isaac dice hi, hi amigo. Ver, eh, Mariela Rubilar dice estos jóvenes saben pensar grandes. Eh, bacán. Christopher ahí, Patricio Sánchez, y hay muchos, pero muchos comentarios, pero tenemos que seguir en el programa, amigos, porque el presidente del sindicato de NAP enciende las alarmas. Escuchen muy bien esto y métanselo en la cabeza porque lo van a ver muchas, pero muchas veces a partir de este, de, desde que empezaron las revueltas hacia adelante, porque amigos y amigas, el Chile de hoy día no va a ser el mismo Chile que vimos alguna vez. Vamos a parar el país y en cinco días los vamos a dejar sin combustible. Vamos a parar todas las empresas públicas, fue lo que dijo el presidente del sindicato de NAP. Y en realidad esto fue una filtración de un audio de, un audio de WhatsApp que luego se corroboró por medio de un periodista de cooperativa que era cierto lo que decía. Ahora, también eh, informarles bien sobre este tema para que ustedes no tengan miedo. Según el, el presidente del sindicato... No van a dejar sin combustible a Chile porque, según ellos, que tienen reservas para 15 días. No. Ahora, si quieren parar sus funciones en 5 días, ¿se van a extender? ¿Van a, o, o van a hacer 5 días solamente? ¿O se van a extender más de los 15? Eso día. está en veneno. Así que vamos a conversar sobre eso a partir de ahora. ¿Qué te, qué te llega a la cabeza con esto? No, me, me da vergüenza ajena nomás, porque está y más encima tiene el descaro, porque en el audio tiene el descaro de decir, lo estamos haciendo por ustedes ah qué lindo pues. gracias déjame sin combustible gracias claro. pues compadre te aplaudo pues weón oye <laughs> sin vergüenza ese tipo eso es lo que pasa con las empleadas los lo, lo, empresas públicas en Chile y, y se sienten con esa propiedad del fondo de, de paralizar el país total las empresas públicas y después cuando uno dice que hay que privatizar porque hay que sacar justamente ese tipo de zánganos nos critican aparte de una empresa que tiene el otro día tuvimos acá un panel conversando durante media hora el año 2018 cuántas pérdidas tuvo el app o el 2017 4.500 millones de dólares en pérdida. que esa es una empresa que supuestamente una empresa que produce pérdidas no es una empresa hombre y por qué sirve como <laughs> categoría de una empresa porque es del Estado entonces hay que en primera instancia Sé que me alegro que haya dado esas declaraciones porque la gente en el fondo se va da a dar cuenta. Espero que se dé cuenta. Espero no que al menos al, alguien optimista. despierte, despierte de ese letargo después de que todo lo, lo de, to, de que toda esta, esta situación pase y se dé cuenta de la clase de, de gente que está metida en este sindicato. Aparte hay un artículo muy bueno en la tercera que lo analizamos acá que que demuestra cómo este sindicato en el fondo no tiene ninguna transparencia con la plata que sacan. ¿eh? Y, y les pagan montos, pero millonarios, sí. a estos sindicatos. Y ahí está metido el Alberto sí. Díaz, de la CUT, el que siempre sale en la tele. Ese es el, es el sindicalista principal de allá de NAP. Ya, lo que dijo, sí, eh, bueno, la información después, en el fondo, no fue corroborada, no fue, bueno, la, en la noticia salió de un, de un, de un medio regional. Eh, fue corroborada efectivamente, como dice Nicolás, por un periodista cooperativa. Y en segunda instancia, eh, ningún medio adicional lo quiso sacar, porque... Qué raro, ¿eh? Los no, medios sé, no Bueno, en segunda instancia Radio Bio Bio como es de la región, se comunicó y se logró, no sé si establecer un contacto con, con el mismo sindicalista porque creo que se escondió. No fue él quien el que dijo de las 15 días, sino que fue el presi el, el presidente del directorio de NAP que dijo que es falso dijo el audio es real, pero es falso de que si ellos paralizan, no va a haber desabastecimiento por dar una calma en el fondo. Pero lo dijo que en 15 días, o sea, tampoco es algo tan tanto para aplaudir. O sea, en el fondo te, te está diciendo: si estos zánganos que están acá paran sus labores. No, no se nos va a acabar el combustible en 5, sino que en 10, sino que en 15. ¡Ah, qué bueno! <risa> Yo <risa> Pero, dijeron que la región de Biobío. Me ¿no? dijeron en todo Chile. Me dejáis súper contento y súper tranquilo. <laughs> po. Entonces, hay que. Hay que, hay que, hay que llega a ser delirante, llegue a ser hilarante esta situación. de risa es tanto el la, 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 la desquicio de esta gente. Fue el mismo directorio de NAP el que mandó una declaración luego de lo que dijo el sindicato. Se sí, llegan a paralizar, bueno. Eh, diciendo que esto era inaceptable. Inaceptable. Esas son las palabras que se ocupan para poder referirse a este tipo de esto Yo creo que esto es una clara muestra de la crisis de autoridad que estamos viviendo en todos los frentes en Chile en este momento. No es, solo NAP, no es solo el presidente Piñera que no se atreve a poner mano dura contra la delincuencia. Son también los rectores de la universidad. Y ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el, el rector de la Universidad Católica que ayer dijo que había manifestaciones pacíficas mientras destruían la universidad, mientras la quemaban y mientras rayaban hasta el Cristo. Y se supone que la Universidad Católica eso lo debería defender con uñas y dientes, pues. Bueno. Ah, ha sido una reculez, y estamos mal, es impresionante y hay una crisis de autoridad a nivel generalizado, totalmente. Entonces, eh, aquí nuevamente pongo el foco. Oye, empresas públicas, empresas que funciona mal. Entonces, pues, ¿y por qué? Porque ahí viene la, la clase de trabajadores que tienen, po. Se sindicalizan y los tipos están chupando eh, plata de la, de la empresa, llevan de la pérdida. No solamente, la, no solamente es culpa de los sindicatos también es culpa de la gestión del Estado entonces si esa empresa en el fondo no está, no está generando ningún recurso está generando perjuicios que lo pagamos todos nosotros hay que privatizarla y punto para que genere para que funcione como una empresa sí. y cuando estamos diciendo privatizando no estamos diciendo que se la vamos a entregar a alguien y se la vamos a regalar no, no si igual puede generar ingresos ingresos la idea es que genere ingresos para Chile, para que está la empresa claro entonces en, en, en gran en gran medida, las empresas también. Acá recuerden que las empresas eh, del cobre en Chile, las empresas privadas entregan más recursos al Estado que la misma que para propio, años, sí. que la pro eh, que el propio Codelco. Entonces, hay... Codelco el Codelco genera pérdida. Es Entonces, una vergüenza. El tema de las empresas públicas, que hay que decírselo a la gente: las empresas públicas, todas las pérdidas que tiene, ¿quién creen que las paga? Creen que las pagan, los pagamos nosotros, pobre. Nos pagamos nosotros y al final, cuando dicen no, es que las empresas estatales tienen que ser nuestras porque son bienes y servicios de nosotros. O sea, ¿qué viene y servicio de nosotros? ¿Qué viene y servicio de nosotros? ¿Te genera algún tipo de riqueza? ¿Te genera algún tipo de beneficio? O sea, no basta con el tema del impuesto específico a los combustibles. Aparte, estáis pagando un servicio malo porque lo estáis pagando. El hecho que genere pérdida una empresa pública es porque lo estáis pagando. Eh, eh, tienen que saberlo porque todo, todo esto sale del gasto fiscal. Todo esto sale del gasto fiscal. Entonces cuando se toman malas decisiones, a nivel estratégico, tiene una responsabilidad totalmente enorme. Y no puede quedar impune. ¿Por qué? Porque es tu dinero, es mi dinero, es el dinero de todo en esta mesa y el dinero de todos los chilenos. Que nos, porque nosotros somos los que pagamos impuestos. Efectivamente, y ese año, el 2017, cuando hubo una pérdida de 4.500 millones de dólares, ¿tú crees que los mil millones de pesos el sindicato los dejó de cobrar? Exigió <laughs> <laughs> los, los, <laughs> igual. ¿Y eso qué lo paga? Si la empresa tuvo pérdida... Todos nosotros, sí, po, ¿sí? Po. todos nosotros solventamos a esas tropa de zánganos que esté llamando para analizar el país. Entonces hay que hacer una crítica dura, ya basta de tanta sinvergüenzura. Eso sí son los abusos, pues son los de real abuso. Eso son los abusos que nadie habla, eso, eso es un, efectivamente como lo hizo Gabriel, ese es un abuso pero tangible. Te están metiendo la mano en el bolsillo directamente, gente, que te está más encima afectando el, un, un, afectando el combustible, tratando de, de generar un desabastecimiento a nivel nacional. Ojo con el discurso aquí porque ellos... Estando a favor de la causa, dicen: No, es que lo hacemos por ustedes, lo hacemos por la lucha por el pueblo. O sea, ¿de qué discurso, en qué lógica, en qué concepto va a ser una lucha por el pueblo cortar la cadena de suministro y abastecimiento de nuestro país? Es solamente en una lógica psicopática, sociopática, alguien querría esto. ¿Por qué? Porque es generar caos. Generar caos, ¿por qué? Porque ustedes creen que cortando la cadena de suministro van a afectar a los ricos, van a afectar a los políticos. No, señores, si ellos les basta un día con llenar la despensa, ¿pero a quién le van a afectar realmente? A la clase media y hacia abajo. Sí. Es, que igual, es que igual, a ver, hay que entenderle también en sus lógicas, de nuevo, ellos tienen su, propio, su propia lógica, su propio lenguaje, es, es, son como personas totalmente, una especie totalmente diferente a, a, a los demás chilenos honestos. Es eh, que por lo hay, mismo, que, hay, hay que entender que ellos, a ellos les gusta paralizar el país y generar estos simulacros como para ver si es que logran paralizar de manera generalizada. O sea, yo llevo escuchando, hace más de, no, ni siquiera escuchando, viendo todo, todos los años la CUT intenta hacer un, un, un paro nacional. Esto, esas cuestiones son simulacros como para ver, a, a ver si es que realmente la gente adhesiona este tipo de cuestiones ellos los hacen para per precisamente perjudicar a la clase media y a la clase más baja para que después ellos enojados salgan a la calle y se sumen al descontento pero eso a todas luces eso es manipulación eso es eso es comportarse como villano. Y, y eso también hay que entenderlo en esta historia. Acá hay, hay chilenos honestos y hay villanos. Y tenemos que saber en qué momento de la historia nos vamos a poner. O vamos a ser los villanos o vamos a ser los chilenos honestos. Y ahí es donde tenemos que hacer el llamado también a que la gente empiece a ver las cosas que están ocurriendo. No a mirar, sino que a ver, a analizar. Escuchar bien a lo que dicen los sindicalistas y escuchar bien lo que dicen también los políticos. Porque ahí está la clave de lo que tenemos que... Hacer, ahí es la clave donde ahí podemos a generar la estrategia para poder organizarnos como sociedad y salir adelante, porque si no de verdad, chicos, amigos y amigas que nos están viendo, no vamos a salir adelante si no nos organizamos como ciudadanos. qué bueno que sacaste el tema de la CUT, porque estos desquiciados, porque así son, no, de una criminales, comuna, son una, criminales, con una desprolijidad tremenda haciendo un llamado a que todos tienen que quiso aumentar el sueldo mínimo para todos, ni siquiera las empresas grandes, sino que todos, el claro. sueldo mínimo 500 mil pesos y exigiendo, no, yo vi diciendo un millón de pesos y exigiendo, ay, ay, ay. Y, exigiendo exi la espérate, y exigiendo además que no sea como lo, como lo propuso el Estado ahora el gobierno que en el fondo eh, porque el gobierno sabe que si le pasamos la digamos la pelota a las pymes de tener que aumentar el sueldo ya que se lo aumentaron hace poco a 306 mil pesos aumentarlo a 350 mil van a quedar muchas empresas porque lamentablemente hay pymes que tienen dos trabajadores y, o, o muchos, muy chicos que tienen utilidades mínimas, no pueden pagar un sueldo alto, entonces, exigiendo además que si esos 500 mil pesos salga necesariamente el empleador. Es que esta gente ni siquiera, es que, esta gente, a mi, a mi juicio, es gente, no me cabe en la cabeza otra forma de, de pensarlo, esta gente nunca ha tenido una empresa, nunca ha emprendido, evidentemente no. Porque no se da cuenta de las cosas que está promoviendo o que está solicitando. Porque una persona que ha emprendido sabe que no puede pagar sueldos de 500 mil pesos cuando es una pyme. La gran mayoría de las pymes acá no pueden pagar ese tipo de sueldos, lamentablemente. Y estos creen que, que o, obligar a una pyme a pagar un sueldo de 500 mil pesos. Por eso les digo que son unos desquiciados, es. Generan un desempleo tremendo y una gran cantidad de pymes que quedarían. Justamente, yo quería complementar eso porque una externalidad dentro de esta decisión de eh, pescar y seguir fijando precio porque el sueldo mínimo es una fijación de precio, No, no, no cabe duda de eso. Eh, además de, de esa pérdida de eficiencia de este mismo mercado laboral, también genera eh, abundancia en qué? En la oferta, porque muchas, muchas personas entienden mal el mercado laboral, dicen no, es que nosotros somos los que demandamos trabajo y las empresas son las que ofrecen trabajo. No, señores, es totalmente al revés, como se lo han contado. Nosotros somos los que ofrecemos trabajo y las sí. empresas son las que demandan. ¿Y cuando qué pasa? Te aumentan el precio de un bien, ¿qué va a pasar? Va a bajar la demanda de ese bien, pobre. Si al final nosotros entregamos servicio a las empresas. Efectivamente, muy buen punto. Oigan chicos, tol. antes de pasar al Tribunal Libertario quiero leer algo acá que me, que me parece sumamente, primero que todo, me parece sumamente bonito porque nos están viendo desde fuera de Chile. Y, y lo segundo es que quiero mandarle un mensaje a Adrián Marcelo Barbela que dice, acá desde Uruguay, espacio libertario, les enviamos un fuerte abrazo. Aquí el sector de Pepe Mujica, la señora vicepresidente de Uruguay, Lucía Topolansky, anuncia revuelta social si gana el frente opositor encabezado por Luis Lacalle Pou. Qué impresionante. O sea, qué raro, qué raro que en toda Latinoamérica estén pasando estas cosas. Dios mío, pero qué raro, qué raro, brisas bolivarianas. oye, qué coincidencia, Dios mío, santo. No, pero después, es que no, el, no, fuego, no. el fuego es espontáneo y el fuego no es de ni izquierda ni de derecha. No, Eso después no. te dicen en los uh -huh. medios de comunicación. Latinoamérica nunca ha sido, digamos, muy normal, nunca no ha dejado de estar en caos, por decirlo de alguna manera. O sea. Y un saludo también a Carlos Robles. ¿eh? Tenéis que venir a la Rádito, radio, hombre. Sí. No la veas desde allá. Ven a hacerla desde acá. <laughs> ya, chicos, pasemos al Libertario entonces. El primer tema del Tribunal Libertario es, alumnos del Instituto Nacional se manifestaron en Plaza de Armas tras cierre de su año escolar. Entre comillas, por el derecho a estudiar en paz, fue su principal consigna. <laughs> Dios mío, canta. este país, este país está, está de locos. Disculpen el Este país está ¿verdad? de locos. Este es país está de locos, de verdad. Es demasiado, disculpen el, el exabrupto de la risa, pero es que el carrerrajismo en este país no, ya es sobrepasó todos los límites. O sea... <laughs> Es que ya ya de verdad no no, no no sé cómo explicar una situación así. Imagínate, donde comenzaron las revueltas sociales del mismo Instituto Nacional. Yo lo, lo hemos explicado acá. ¿Qué pasó? Se quemó la inspectoría. Al día siguiente, evasión es masiva. Llevan meses, años sin tener clases eh, con bandas de anarco anarquistas eh, radicales. Eh, no, casi Frente patriótico, Manuel Rojo. Casi de carácter terrorista al interior. Eh, con enfrentamientos a diario con los carabineros, en el fondo, justificando evidentemente la lucha social de... Porque para ellos una lucha social, y ahora están enojados porque cierran el año escolar y llamando el derecho a educarse en paz. Es que me parece un carajismo ya que no supera no, todos los límites. Eso yo creo que hay que enmarcarlo en toda la prensa, todos estos no, días. Todos es, que es impactante esta gente, eh, ni, ni siquiera un doble estándar, hay que decir las cosas como son, o sea... ¿Ustedes creen que el, el, el niñito del Ricardo Pérez no sé cuánto, el nombre Ricardo, Ricardo Pérez? ¿Ricardo Pérez yeah. le interesa que los columnes fallan a estudiar? Obvio que no. Si también está metido en las mismas revuelcas anarquistas que están ahí, lo hemos visto haciendo, gastando en las charlas con los mismos encapuchados posiblemente sea uno más ¿Y el de hijo ellos que no también los conocía, no mentira, el hijo no sí. idea quién eran. no oye. sí claro no y estos creen Uy. que uno es tonto la gente no se da cuenta o si sea, al final es el mismo el mismo el mismo pendejo que sale con fotos con Cheque, con el Che Guevara Cab cabros nosotros hacemos política sabemos cómo funciona esto no nos vengan a meter el dedo en la boca no o sea, y no. la gente bueno y esta cuestión sí que creo que sí hay hay patria aún porque la gente sabe que en el instituto nacional sí. eh, operan eh, delincuentes por decirlo de alguna manera suave entonces nadie les compra el show a estos ridículos pues salen con... Un ¿y de dónde sacan plata para hacer un lienzo tan bonito? No, yo yo, Voy a hacer lo otro, yo sí. tengo un movimiento político hace casi un año y no nos reunimos no, no, los recursos para hacer un, un lienzo tan bonito así de la noche a la mañana Pero si nos quiere financiar <laughs> Entonces ahí hay, 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 hay evidente una, una, hay una, hay un, estas cuestiones son sectores políticos evidentemente que están involucrados y ahí no eh, hay una un interés por llamar al caos en el fondo, porque de ahí nació. Si sí, nacieron de los secundarios. Todo lo que estamos viviendo acá en Chile nació de los estudiantes secundarios. Si no hubiera habido evasiones masivas que fueron organizadas por los secundarios que están en, en, sí, los, en los liceos emblemáticos, en las inmediaciones de los metros, y esta cuestión no hubiese empezado. Y principalmente y del que Instituto, Nacional, no. principalmente Instituto Nacional. Principalmente del Instituto Nacional. Y ahora que estos mismos salgan a protestar por el derecho a estudiar en paz. no ya hay Y no nos digan que somos conspiranoicos, ni que somos y La cuestión, hay registros de... Gente, de, incluso de páginas de memes, que se organizaban a través de Instagram para incitar a los alumnos que estaban en las inmediaciones de los metros de los liceos emblemáticos a que fueran a evadir de manera masiva. Así que no nos vengan con que es mentira. Por Oye, favor. pero es verdad eso, es el tema de las redes sociales. Que, que ¿Qué tipo de organismo de inteligencia tenemos en Chile? Basta con hacerse una cuenta Facebook, cualquiera, hasta YouTube. Cualquiera podría hacerse una cuenta fake, meterse a las redes sociales y darse cuenta de lo que está pasando. O sea, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Y después dicen, no, es que aquí se violan sistemáticamente los derechos humanos, que aquí prácticamente todavía está el CNI. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y aparte, eh, esa contradicción en el discurso de, no, el derecho de estudiar en paz. Ya. Y el derecho de transitar en paz de todos los santiaguinos y todos los chilenos, ¿dónde queda? No sé, ¿dónde queda? Es muy bueno el punto que tú mencionaste respecto a la inteligencia, porque si, si de verdad hay una inteligencia mínima. Mínima estamos hablando, se habrían, ev se habrían evitado bastantes evasiones masivas, se habrían cerrado bastantes metros previamente que pasara, porque lo anunciaron. Sí, sí, sí lo, pero si sí lo, lo estuvieron diciendo, creo que, creo que como se demoraron como menos de dos días en organizar todo esto. Y evidentemente, como los, los cabros de liceos emblemáticos están intervenidos porque tienen profesores que los están adoctrinando constantemente y además grupos políticos que llegan a formarlos en su ideología, evidentemente que les hicieron así. Y, y salieron pues, si si es una cosa si para eso ellos están en, infiltrados en las universidades y en los colegios para hacerles así como borreguitos y que ustedes salgan a luchar a la calle sí no de, de verdad que de, dejemos de ser tan inocentes y en especial la clase política que está en contra de todos los desmanes y las cuestiones dejen de ser tan inocentes se los están diciendo hace mucho rato y ustedes no están queriendo acatar las cosas y ahora tienen que manejar el desborde nomás Álvaro, no, dame, dame, tu nota, porque ya sabemos qué va a pasar acá. ¿sí? No ya le pongo un, cartelito? Un, un menos, un menos siete, no un menos siete <laughs> lo voy a poner. Es ya, que, Cristóbal. Creo es que esto es lo más descarado que ha pasado en Chile durante este año, el tema del Instituto Nacional. Ese, ese Ricardo Pérez, weón, bueno, es un de raja. Dale nueva, dale un más palabras. Bueno, yo soy más diplomático y le pongo un uno, pero le dejo la, la hoja de anotaciones con pura llena de anotaciones negativas, porque le raja. Yo ya dije demasiado, así que le voy a poner un 1, no puedo ponerle otra nota. Dale nomás, Gabriel. A ver, eh, yo creo que Álvaro me quitó todas las palabras, pero tampoco es tan complicado porque yo creo que es lo que cualquier persona con dos dedos de frente, como siempre digo, pensaría. Los mismos chiquillos que durante todo el año se pusieron a tirar eh, bombas mortos a carabineros, los mismos que aparecieron en video diciendo a los apoderados que lo iban a quemar vivos. Si es que se ponían en contra de sus manifestaciones, son los que ahora tienen ese lienzo de el derecho de, de educarse en paz. O sea, es, es risorio, es ridículo, es estúpido. Y no se aleja demasiado de lo que hacen las autoridades políticas de la izquierda. Eh, ayer, después de lo de las más morotos a Carabineras, que se quemaron y terminaron bastante graves, eh, salió Daniel Jabe, como tú decías, Daniel Jadwe y Gabriel Boric, a condenar estos hechos inmediatamente. Eso claramente es un doble estándar, claro, yo, yo tenía amigos que decían no grande Boric, no, no tiene doble estándar, es una persona correcta, íntegra. Para nada. Gabriel Boric fue el primero en ponerse frente a los militares a decirles que se fueran, que era inaceptable que estuvieran en las calles. Lo mismo hizo Daniel Jave. A ellos no le interesa que haya violencia. Tampoco le interesa cómo se llama el presidente de, del centro de alumnos. Bueno, Ricardo, Ricardo Pérez. Ricardo Pérez. Ese cidadro chico. Los no le importa que haya violencia. Para ellos, la violencia es una lucha legítima y eso no va a cambiar nunca. Eso siempre va a ser una realidad para la izquierda. Lo ha Pero sido sí, toda la historia para el marxismo, la violencia. En lo que comentaba yo el otro día, si están felices. La gente de izquierda, digamos, que, que de verdad milita, está feliz con esta situación que está pasando ¿Sí? en Chile. Porque en el fondo ellos corrieron el eje político y eso es lo que buscan. Chicos, para ir terminando el programa, les, les quiero comentar a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo que hay un artículo muy bonito en la constitución que se llama el artículo 60 ahora que quieren cambiar la constitución no sé por qué quieran hacerlo ¿eh? artículo 60 de la constitución sobre cesación de cargo dice cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público ¿Dónde están las autoridades? Perdón. No, no, no. ¿Dónde están las autoridades con Daniel Jadüe, con Gabriel Boric, con Carol Cariola, con Carmen Hertz, con Hugo Gutiérrez? Y se me olvidan, o sea, se me están escapando un montón de políticos que estuvieron también incitando a la violencia en las mismas marchas y también desde sus tribunas políticas. hoy también Hertz? mentira en público no. por el tema de la Carol Cariola. Estuvo ahí en el montaje del personaje ex militante del Mirio, actualmente Ay, sí. eh, funcionario del Instituto Nacional de Derecho Humano. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo es posible que.? una diputada de nuestro Parlamento participe de ese tipo de actos inconsecuentes y violentistas, porque eso es lo que son. Son violentistas. Carmen Hertz lo que dijo fue que eh, los actos violentos que se estaban dando, todas las quemas de metro organizada, eran culpa de nosotros como sociedad. Ah, sí, po. <laughs> sí eso po. dijo ella. Sí, po. sí, sí. Yo tengo mucha culpa en eso. Ya, chicos, un saludo a, Lu a Lucila Lucero, a Manuel Andrade, a Jorge Marín Cabrera, a Romina Páez, a Javier Ignacio Díaz, a Nicolás González Kaiser, a Carlos Robledo. Un saludo a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Nos veremos entonces en la próxima edición de Libertad en Serio a través de Radio Zona X. Un saludo y un besito a todos. Adiós. Chao, chao.